Los hermanos Alberto Emmanuel y Alberto de Jesús Polanco, quienes se supone que deben de estar en libertad desde el pasado 9 de marzo de este año, y por negarse el Ministerio Público a la decisión de un juez, hoy permanecen en prisión en la cárcel de Rafey, hombre de esta ciudad de Santiago. Así lo denunció su abogado. Los hermanos de Jesús Polanco, Alberto Emmanuel y Alberto de Jesús Polanco, están en libertad y le cambiaron la medida de coerción para que fuera cumplida la prisión domiciliaria en sus respectivos domicilios. Sin embargo, todavía la Fiscalía de Santiago no ha acatado esta decisión. El representante legal de los dos encartados de la Operación Falcón sostiene que el Ministerio Público ha desacatado una decisión emanada por un tribunal de habeas corpus que incluye nuevamente que la prisión de los dos acusados sea cumplida en sus residencias. Nosotros hemos tenido que nuevamente incoar un habeas corpus porque, no obstante el juez haber ordenado el cambio de medida de coerción, un juez constitucional en materia de habeas corpus también ordenó, instruyó que el cambio de domicilio fuera cumplido en sus respectivos domicilios. El abogado García dijo que la Fiscalía de Santiago fue notificada del acta de la audiencia emitida por el tribunal que conoció el habeas corpus, cuya ejecución fue inmediata sobre la minuta, pero todavía dicho órgano no la acata. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.